Acompáñame a realizar esta diadema de graduación. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta manualidad súper sencilla son una diadema, cinta o listón de un centímetro, lana, cola de rata y también vamos a utilizar cartulina. Los colores se los dejo a su elección. Yo estoy utilizando esta cartulina dorada. Empezamos forrando nuestra diadema con la cinta de un centímetro. Para esto vamos a hacer primero las terminaciones, así que colocamos silicón y vamos a pegar la cinta de esta manera, tanto adelante como detrás. Así vamos pegando. Ahora la parte de atrás vemos hasta dónde tenemos que pegar, cortamos y pegamos. Y mientras vamos haciendo esta manualidad, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo, porque con cada suscripción, con cada minuto que ustedes ven de mis videos, para mí significa bastante y lo valoro full, porque gracias a eso ustedes me motivan a seguir subiendo contenido, a seguir haciendo manualidades, a seguir aprendiendo juntos. Y pueden hacer de esto, pues, un negocio, quizás para su familia. Lo importante es que ustedes puedan aprender un poquito de lo que yo sé, porque así sea que no sé mucho, pero yo comparto con todos ustedes algo que les pueda servir. Miren, y así nos quedan las terminaciones en nuestra diadema. Ahora vamos a coger silicón caliente y la cinta de un centímetro, y vamos a ir pegando de esta manera hasta forrar toda la diadema. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios qué manualidad les gustaría que hagamos, cuál es su material favorito y cómo les gustaría que interactuemos con ustedes. Vamos a estar subiendo videitos todas las semanas, así que si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, no olvides suscribirte, ya que siempre estamos subiendo videos de proyectos escolares, manualidades con FOMIX, manualidades con reciclaje y muchos videitos más que pueden ser de mucha utilidad para ti. Ya casi tenemos lista nuestra diadema, solamente voy a pegar en esta parte y a recortar el sobrante de la cinta. Con una fosforera la van a pasar por todos los lugares donde cortaron la cinta y de esa manera vamos a evitar que se nos deshilache. Vamos a dejar nuestra diadema a un lado y vamos a trabajar con el birrete. Vamos a coger la cartulina y miren que yo he dejado aquí un espacio de 8 milímetros. Me olvidaba decirles que esta es una cartulina de 15x4. A lo ancho de esta cartulina donde mide 4 centímetros, vamos a marcar y vamos a hacer una línea de medio centímetro. De esta manera nos va a quedar 3 centímetros y medio y medio centímetro. Este medio centímetro nos va a servir para hacer los cortes para poder pegar esto a la base. Miren, vamos a marcar con el lápiz. Ahí marcamos toda la línea. Y con la ayuda de un punzón vamos a remarcar por encima porque esto nos va a facilitar el doblado de nuestra cartulina. Este es un punzón. Si no tienen punzón pueden hacerlo con un esfero que no tenga tinta. Así que miren, de esta manera nos queda. Miren que esta es una cartulina de 15x4. Les repito, es una cartulina de 15x4 y vamos a hacer una línea al medio centímetro y otra de 8 milímetros. ¿Por qué? Porque la parte, la línea larga nos va a servir para poder pegar, o sea, para poder hacer los cortes y poder pegar. Y la parte donde dejamos los 8 milímetros es donde vamos a pegar y vamos a, a formar el cilindro. Miren, estamos haciendo los cortes de esta manera como en zigzag porque eso nos va a permitir pegar a la base. Hacemos todo el... Toda la línea de medio centímetro lo cortamos así, de esta manera. Y en la parte donde ya llegamos a la línea que hemos hecho aquí, vamos a recortar toda la parte de abajo. Porque eso no nos va a servir. Miren, recortamos así toda la parte de abajo y así es como nos queda nuestra cartulina. Miren, ahí se nos hace súper fácil de doblar porque le marcamos con el punzón vamos a ir doblando todas estas estos triangulitos que nos quedaron para poder pegar Miren. ahora vamos a poner silicón en todas las, los triangulitos y vamos a pegarlo así de esta manera vamos a pegar también ahí la pestañita para poder ir formando el birrete Miren, aquí ya tenemos ya listo el cilindro, ahora nos faltaría la parte de arriba del birrete. Y para esto vamos a utilizar un cuadrado de 5, ,5 centímetros y medio y lo vamos a pegar así de esta manera. Para pegar este cilindro al cuadrado podemos utilizar silicón caliente o también silicón frío. Miren, vemos ahí que nos quede centradito en nuestro cuadrado y vamos a presionar para que se nos pegue. Y ya prácticamente tenemos listo el gorrito o el birrete. Eh, ahora vamos a trabajar en lo que es el, la borla, la borla para este gorrito. Para esto vamos a utilizar cinta. Yo estoy utilizando cinta normal, la escolar, y le vamos a dar... Unas 10 o 12 vueltas dependiendo de del ancho que quieras o, o del espesor que quieras en la borla, y vamos a coger la cola de rata y vamos a amarrar en esta parte. Ustedes pueden hacer del tamaño que ustedes necesiten. Yo lo estoy haciendo así de esa manera, y solamente para que ustedes tengan la idea. Vamos a coger ahora y vamos a recortar para poder dejar a la misma altura esta cola de rata. Ahora, con otro pedacito de lana, vamos a coger en esta parte y vamos a, a amarrar. Esto nos va a servir para que la lana no se nos abra, no se nos divida. Miren, así de esta manera, si tienen alguien que les ayude, perfecto. Pueden ayudarse con otra persona. Vamos a, recoger, a recortar el exceso y así es como nos va quedando la borla. Ahora solamente vamos a recortar en esta parte y vamos a igualar las puntas. Pueden ustedes también hacer el cordón de arriba con lana no hay problema pero yo bueno yo estoy utilizando esta cola de rata pero como se nos abre uno quiero que me, se me quede así dividido lo voy a pegar pero ustedes lo pueden dejar así no hay problema. Vamos a, a pegar toda esta parte para poder pegar ya al gorrito o al birrete. Miren, aquí ya tengo la diadema, el birrete y la borla. Esta de aquí vamos a medir en nuestra, en nuestro birrete y vamos a recortar el exceso de la cola de rata. Como ven, aquí tengo que recortarlo un poquito, así que vamos a recortar y vamos a pegar. Tenemos en cuenta que la unión de este, de este cilindro nos quede para la parte de atrás donde vamos a pegar en la diadema. Con silicón caliente vamos a pegar esta, eh, la borla al, al birrete de manera que nos quede así centradito. Y también vamos a utilizar este círculo, yo lo he hecho con una moneda, con la misma cartulina dorada y vamos a pegar en el centro. Para que no se nos mueva la borla, para que no se nos abra mucho, porque como es cola de rata, no cae, no cae así fácilmente. Entonces, vamos a pegar en esta parte para que quede ya estable. Y miren, chicos, así es como ya estamos casi terminando esta manualidad que la hemos hecho sin cámara rápida, paso a paso, para que no se les haga difícil y lo puedan hacer ustedes mismos. Y miren, ya solamente nos queda. Pegar el birrete a nuestra diadema y esta es una manera bonita de celebrar tu graduación. Miren, así es como ya nos queda nuestra diadema. Ustedes pueden combinar los colores, pueden hacerlo con el color de su uniforme. Miren, ¿qué tal les parece esta manualidad? Nos vemos en el próximo video.